427 días de gobierno a Danilo Medina. De las que te pueda arrepentir, hay tres cosas que siempre que el hombre no lo piensa, se arrepiente. Actuar con enojo, con orgullo y no perdonar luego se arrepiente. El tiempo, las palabras y las oportunidades no se deben desperdiciar. Bien, señores, hay muchas cosas. No hay muchas informaciones, no hay muchos hechos, pero hay muchas cosas aquí en el país, dentro de las que están el Partido Revolucionario Dominicano, que sigue inmerso en su crisis. Sin embargo, el PRD tiene suerte. El PRD tiene quien le está haciendo el trabajo. Yo entiendo que en este momento que aparece Abinader, que dice que ni con Hipólito ni con Miguel, el Nini, pues aparece Narciso Isa Conde y Francisco Álvarez Valdés, uno de la sociedad civil y el otro de la izquierda, que le están pichando su juego al PRD. Lo que significa que el PRD lo que tiene que entregarle ese partido a ellos. No es así, para que le hagan ya el trabajo, porque ellos no están. Jesús Félix Iglesias y José Rafael Abinader han manifestado su intención de presidir el partido, presidirlo para salvarlo. Por otra parte, el secretario de las Fuerzas Armadas, en unas expresiones un poquitito, que digo, interesantes, fija la posición de las Fuerzas Armadas con respecto a la posible inclusión de gays en las Fuerzas Armadas Dominicanas. Lo primero que hay que decir es que siempre ha estado penado dentro de ese ambiente. Si algún militar es sorprendido en una acción homosexual, lo expulsan, a los dos. Segundo, hay una corriente de aceptar esa situación, inclusive eso fue tema político en los Estados Unidos. Y tercero, aquí en República Dominicana, el secretario de la Fuerza Armada da unas explicaciones interesantísimas. Dice, nosotros no estamos listos para asumir esa situación. Y busca una razón en que deja contento a todo el mundo. Porque dice, no se puede, no estamos listos porque siempre hemos separado las instalaciones de esos dos sexos. Ahora no estamos listos ni tenemos los recursos para instalar ese tercer sexo. Hay que hacer instalaciones especiales. ¿Qué usted cree, señor Constant? Imagínese el jabón tan rebaloso que es. Pero además, invocar discriminación en un país donde no ha sido consensuado el problema, porque a lo mejor la mayoría de este país no está de acuerdo con ese tipo de cosas. Quizás pasémoslo por un plebiscito o por un consenso y digamos, mire, lo que va en la República Dominicana es esto, pero Estados Unidos va en camino hacia la familia brasileña. ¿Cuál es? Dos mujeres y un hombre. Dos hombres y dos mujeres. Eso es una familia en Brasil legalmente. ¿Ya están legales? Está legalizado. Bueno.
Bien, señores, vamos a decirle que la Universidad INSE